A los compañeros y a las compañeras históricas de Natel. Queremos saludar mucho. Manuel Garay, Alejandro Perri y Osvaldo de la Junta Electoral para que se oficialice este acto. Simplemente agradecerles y bueno, el trabajo simplemente lo hemos hecho durante todo este tiempo, agradecerles a los que llevaron adelante todo este trabajo, que son los fiscales, los presidentes de mesa y cada uno de ustedes que militaron para llegar a este momento. Bueno. Dando al escenario, saludos. Los congresales, Electrónica Laguna, sexta congresal titular. Leandro Policani, quinto congresal titular. Claudio, congresales que participan de este acto. Vamos a ir nombrando a las seccionales. Les pongo Silvana Daniela Pereira. Adriana Mireya Jara, Micael. Thank you.
a continuar con las compañeras y compañeros de la... Fuentes, Marisa San Martín, Jorge Ávila, Irma Janet Figueroa, Carolina Araneda. Las Coloradas, del medio del campo de la provincia de Neuquén. Sandra Carloa y el compañero Carlos Daniel Vergara. Vuelve Pino, vuelve. Escobar, Vanessa Andreone, Valeria Daniela Ibáñez, Silvia Graciela Rubilar, secretario general.
una gran emoción estar compartiendo con ustedes, con muchos amigos, compañeros, compañeras, este día que es un día de festejo, pero también es un día de asumir un nuevo compromiso para seguir peleando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y también un compromiso para pelear por nuestra patria y por nuestra patria grande liberada. Así que desearles a los compañeros y compañeras que hoy asumen toda la fuerza, toda la convicción que este sindicato ha tenido a lo largo de su historia, una historia de lucha, desearles lo mejor y decirles que el 2019 nos va a encontrar en la calle juntos, peleando. Vamos a tener un año difícil, un año marcado por la lucha. Estamos convencidos que la unidad es el camino. Tenemos que construir más y más unidad para derrotar el hambre, el ajuste educativo, para derrotar el sufrimiento que tienen nuestros pibes. Así que fuerza TEN, gracias por la invitación, un abrazo fraterno de todos los compañeros de CETERA, de todo el país, que hoy no están acá, pero que realmente les mandan un gran, gran abrazo. Fuerza TEN, fuerza Neuquén, Carlos Fuentealba presente el año que viene. Tenemos que también marchar el 4 de abril hasta tener justicia completa. ¡Fuerza! ¡Gracias! Enseñarnos a todos y todas a mirar el horizonte, aun cuando las cosas son tan difíciles, y que también tiene bastante paciencia para aprender y tolerar nuestros exabruptos, porque a las feministas a veces nos anda haciendo, bueno, compañero, pero así todo, tengo la alegría y el orgullo de presentar al compañero secretario general de esta organización, Marcelo Guagliardo. Es una tremenda alegría, es un inmenso orgullo y es una gran emoción cada vez que ATEN renueva su fortaleza, su energía en este proceso de democracia interna, pero en esta ocasión tiene un sabor particular. No sé si es porque uno se ha puesto más viejo, pero tiene el sabor de una construcción, de una tarea que tiene 36 años en ATEN, y acá entre ustedes se resume, como decía Alejandra, toda esa historia. Aquí hay compañeros fundadores, hay compañeros que han estado en esa etapa intermedia de los 90, donde era tan complejo hacerle frente a esas luchas del neoliberalismo. Están los compañeros que han luchado cuando el siglo XX asomaba y teníamos que confrontar con el sovichismo aquí en nuestra provincia, mientras a nivel nacional parecía que había nuevos aires. Pero aquí teníamos que soportar ese neoliberalismo tardío, que tan tremendo fue para todos y todas nosotros, que nos llevó la vida del compañero Carlos Fuentealba. Y la etapa de los 90 ya se había llevado la vida de la compañera Teresa Rodríguez. Y ese principio de los años 2000, por la desidia de los funcionarios del gobierno provincial, se nos había cobrado otra vida más, que era la vida de la compañera Silvia Rogetti. Es decir, que esa historia está construida sobre esas bases de mucho dolor, pero de mucha fortaleza, que se fue haciendo cada vez más sólida
hasta llegar a este tiempo, en el que hay una construcción de la que todos y todas tenemos que sentirnos orgullosos. Yo no me quiero olvidar en este momento de mencionar a un compañero que durante este año ha estado en todas. Cuando había que estar a las 5 de la mañana en la Casa de Gobierno y teníamos que hacer la permanencia, era el primero que estaba. Cuando había que hacer otra actividad de las tantas que realizamos durante el conflicto, estaba. Y hoy no está porque, bueno, hay una circunstancia de su salud que lo impide. Pero de acá a todos le vamos a mandar un fuerte abrazo, toda nuestra energía y nuestra fortaleza al querido Hugo Trazani, que no la está pasando bien, pero seguramente con los días él se va a recuperar y va a estar otra vez con nosotros. Quiero brevemente decir también que este proceso de construcción que llamamos Trabajadores por una Educación Popular ha ido cumpliendo etapas. Y en esas etapas creo que hemos ido pudiendo consolidar lo que hoy se tiene, ¿no? La primera creo que fue la etapa en la instalación, luego fue una etapa de crecimiento y desarrollo, y en esa etapa de crecimiento y desarrollo hubieron compañeros que en este nuevo tránsito que nos queda de aquí por 3 años no van a estar en la Comisión Directiva Provincial, pero yo creo que hay que reconocerlos porque han hecho un enorme aporte para que hoy estemos donde estamos. Hablo del compañero Jorge Toledo, hablo del compañero Pablo Grisón y hablo de la compañera Marisabel Granda, que ahora está en otras cosas tan importantes como la de estar en la provincial, pero que quiero decir que son momentos o etapas en la vida de un proceso político en que cada uno juega un rol muy importante y estos compañeros han estado sobradamente a la altura de las circunstancias. Y ahora nos queda claramente el desafío por lo que viene. Y el desafío por lo que viene es seguir trabajando como lo hicimos hasta acá, pero viendo si somos capaces de poder consolidar esos espacios de discusión que nos permitieron, entre otras cosas, superar conflictos muy duros como los de estos años, avanzar en algo que parecía impensado un tiempo atrás, de modificar nuestro estatuto de ATEN. Que lo pudimos hacer, que lo debatimos internamente y que hoy nos permite tener un panorama hacia adelante con muchas cosas resueltas que antes nos hacían perder mucho tiempo. Cómo resolvíamos en un conflicto, qué hacíamos cuando con los fondos de la organización, cómo estaban y cuál era el funcionamiento de nuestras seccionales, de nuestras asambleas, una democracia interna que hoy nadie puede poner en discusión, el voto de los compañeros del lugar donde estén vale, más allá de la cantidad de afiliados que tenga la seccional, y esa es la democracia más directa, la democracia más perfecta a la que una organización sindical puede aspirar. O sea que con este piso de construcción colectiva que tenemos, lo que hay por delante son los desafíos de seguir construyendo unidad. Una unidad que aquí también se ve reflejada. Están los compañeros de ADUM, están los compañeros de la CCC, están los compañeros de la CETEP, están los compañeros de Barrio de Pie, están los compañeros de CEJUN, están las compañeras y los compañeros de organismos de derechos humanos, compañeros de organizaciones de la diversidad. Creo que eso que hemos trabajado tan duramente nos permite tener un piso muy sólido sobre el cual construir las bases de esa unidad que es necesaria, que es insustituible para derrotar el ajuste. El año que viene nos va a encontrar en la calle, de la mano con todos los compañeros y las compañeras de todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales, en el orden nacional, para derrotar a Macri, para que el ajuste se vaya, para que se termine el hambre, la desocupación y la miseria de nuestro pueblo. Y en ese lugar, ese proyecto que es democrático, que es feminista y que es ampliamente solidario, se va a imponer a lo ancho y a lo largo de la provincia. Y será ATEN,
un jugador principal en ese proceso de construcción de unidad. Gracias, compañero. Gracias, compañera. Una escuela nacional y popular. El acompañamiento, el apoyo y lo que significa contar con la familia. Así que me parece que tenemos que hacer un reconocimiento a nuestras compañeras, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros compañeros que nos acompañan en esta tarea de construir una patria más justa. Así que muchas gracias, Fanny, por venir personalmente. Una presencia fundamental. Ha sido prácticamente determinante. Y me refiero a los que se hicieron cargo de la mesa número 10. A los compañeros y compañeras jubilados. A los que les debemos todo lo que hemos aprendido. De los que vamos a seguir aprendiendo. Y en el que muchos ya nos vamos a incorporar. Así que un fuerte aplauso para los compañeros y las compañeras de Jubilatén y Jubilatén. Porque ahora sí no ven, nos hagan los distraídos. Miren que se va a caer, miren cómo nos ponemos, porque ahora sí no ven, nos se hagan los distraídos. La lucecita, barata la lucecita.